Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, Daniel, bienvenido. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a lo que corresponde el último día de esta semana de clase de lo que es Excel básico 1. Es un gusto poderlos volver a tener acá. Recuerden, por favor, de estar pendiente de todas las, de todos los mensajes que ustedes reciben por medio de lo que es el grupo de WhatsApp. Este día, por parte de Inglés Corporativo, les enviaron otro mensaje y es importante que ustedes lo puedan leer. O también colocar de recibido para saber o estar sabedores nosotros que ustedes han leído la información que se les está enviando. Me quiero ir ahorita antes de iniciar siempre lo que es nuestra aula virtual. Hoy estamos iniciando lo que corresponde la clase número 2, que serían los formatos condicionales. He revisado las participaciones que ustedes han tenido este día en el aula virtual y no se han conectado mucho. Nuevamente, y cada día que iniciemos clase, quiero invitarlos a que podamos conectarnos al aula virtual y que puedan realizar las actividades que se encuentran acá. Vean que la información que se encuentre es bastante precisa para que ustedes vean del tema que nosotros vamos a hablar en cada una de las clases. Y además de eso, miren, se encuentra un video donde el profesor muestra la forma de poder trabajar el tema. Y además de eso, ustedes van a encontrar acá lo que es un vínculo que los lleva a poder descargar este mismo libro que él está trabajando, para que en conjunto ustedes puedan ir realizando también las actividades. Cuando ustedes entran a la clase, lo importante es que ustedes refuercen lo que ya aprendieron y vean otros métodos en los cuales podemos utilizar, para nuestro caso, la parte de lo que son los formatos condicionales. Muchas veces nosotros queremos colocar un formato a una celda para que automáticamente nosotros tengamos un valor o queramos colocar un valor, esa celda tenga un color específico. Hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar, ya sea formato de tramo, doble color o los colores que nos da Excel prediseñado para que nosotros automáticamente los coloquemos. Buenas noches, Elmer. Buenas noches, Verónica.
Muy bien, entonces me voy a ir para lo que es nuestra aula virtual. Recuerden que tienen una actividad, el día de ayer creo que como a las 10:30, 11 de la noche, estaba cargándoles lo que es el libro de Excel en el grupo de WhatsApp. Hasta este día, que estuve revisando mi correo, solamente he recibido todavía de la actividad pasada. No tengo ningún correo que corresponda a esta actividad que les dejé el día de ayer. Recuérdense que tienen hasta el día martes para podérmelo entregar. Este día voy a tratar, créanme que hago siempre lo posible de poder terminar unos 2 o 3 minutos para cualquier consulta que ustedes tengan. Y sé que ahora que vamos avanzando con el módulo y con las actividades que les voy dejando, ustedes pueden tener alguna consulta. Entonces, yo voy a tratar lo posible siempre de dejarles unos 3 minutos al final para que ustedes puedan despejar alguna de las dudas que tengan. El ejercicio que les he colocado en nuestro grupo de WhatsApp les va a ayudar mucho a poder comprender las funciones que estuvimos viendo el día de ayer, o en ese caso las referencias relativas absolutas y mixtas. Ustedes ahí van a emplear las 3 acciones, no dejando atrás cuando nosotros tenemos una referencia relativa, y además de eso van a aprender a trabajar con valores constantes. Más adelante ustedes van a ver qué tan importante es una referencia a una celda o a un valor constante para obtener lo que es su resultado. Recuérdense que su proceso va paso a paso, la forma de poder trabajar de la mejor manera en Excel. De mi parte corre que poderles explicar de la mejor manera para que ustedes vayan entendiendo. Buenas noches, perdón, pero acá dice Huawei, no dice el nombre. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, miren, iniciamos en este caso la sesión número 6. Les comentaba al inicio que este día es nuestra última clase de la semana. Ya el día de mañana ustedes se quedan descansando, sábado y domingo, y volvemos nuevamente hasta el día lunes. Como agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver lo que son los contenidos. Vamos a explicar, como siempre, desarrollar los ejercicios. Y por último, cualquier consulta que tengan, ustedes me la pueden hacer con gusto. Como objetivo general de sesión, además del tema que tenemos en el aula virtual, quiero explicarles un tema bastante importante llamado auditoría de datos. Ya que ustedes han iniciado trabajando celdas en el cual nosotros trabajamos la parte de lo que son las referencias, y que en este caso lo hemos hecho con operadores aritméticos, es importante que usted me conozca qué es una auditoría de datos, para que su proceso de aprendizaje, o cuando usted quiera saber a lo que hace referencia a una celda o de dónde es el resultado que tenemos, nosotros lo podemos trabajar con auditoría de datos. Y además de eso, vamos a lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados. ¿Sabían ustedes que Excel tiene una gama bastante grande en la cual nos ayuda a poder crear formatos, que usted ya sabe cuando yo digo la palabra formato, pero ahora condicionales, en el cual yo le digo a Excel qué necesito y es así como él me coloca el formato que yo quiero? Yo tengo 3 formas para poder realizar esa acción. Una es el formato que él me da por defecto, otra colocando doble color y la tercera realizándolo con un trampo. Entonces, esas serían las diferentes formas en las cuales yo puedo realizar esta acción. Entonces, iniciamos con la parte de lo que son las auditorías de datos. Saben ustedes que de repente nos vamos a encontrar con un libro de Excel en el cual nosotros queremos identificar de dónde depende ese valor que tenemos en esa celda. Y dice que esta sencilla opción,
que sirve para saber a qué celda hace referencia una fórmula determinada o en este caso posibles errores en la fórmula. ¿Qué debemos hacer? Nosotros tenemos que identificar, en este caso, en la pestaña de fórmulas y en el grupo llamado Auditoría de Fórmulas, nosotros tenemos el rastreo, en este caso procedente, el cual él es el que nos ayuda a poder identificar de dónde depende el resultado que nosotros tenemos. Me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de Excel. Y vean, por favor, que yo tengo acá ya un cuadro formado. Pueden visualizar en este momento en la barra de fórmulas que acá tengo una función que el día del lunes vamos a estar iniciando, trabajando en este caso con esta función. Y además de eso, miren, yo tengo acá lo que corresponde a un operador aritmético. Además, vean que yo tengo un valor constante. ¿Por qué no identifico acá el 10% y por qué yo no agarré la celda? Porque recuerde que Excel, uno de los errores que tiene es que cuando nosotros tenemos un valor numérico con texto, Excel no busca en ningún momento acá lo que corresponde a un valor numérico, sino que él sabe que acá yo tengo un valor que en este caso sería texto. Entonces yo no puedo agarrar esa celda. Entonces cuando me dice 10% de descuento y dentro de la celda yo tengo texto, automáticamente tengo que saber que es un valor constante que tengo. Entonces esta es otra forma de poder utilizar lo que es el porcentaje multiplicado en este caso con la celda para obtener el resultado que nosotros tenemos acá. Entonces fíjense acá, miren, decía la teoría que para ir a buscar nuestras auditorías, lo que tenemos que hacer es irnos a la pestaña de fórmula. Dentro de ella tenemos auditoría de fórmula y dentro de él tenemos lo que sería rastreo de procedencia. Acá vean que automáticamente Excel lo que está haciendo es identificarme de dónde depende el resultado que yo tengo acá. ¿Por qué les coloco esta acción? Porque puede suceder que cuando usted le den su libro de Excel, y ya les he dicho anteriormente que es importante estar viendo la barra de fórmula, pero si yo me voy para la pestaña de vista, grupo mostrar, que es un grupo que ustedes ya reconocen, yo tengo acá una acción en el cual al quitar el chequecito, no puedo visualizar la barra de fórmula. Saben que muchas veces, cuando nosotros desconocemos de Excel y nos dan un libro donde no aparece la barra de fórmula, solamente lo que es nuestra cinta de opciones, entonces acá, al posicionarme, yo no puedo saber si este es solamente un valor o si representa en este caso lo que es una función. Sé que al darle doble clic, automáticamente aparece la acción. Pero estarle dando doble clic a cada una de las celdas, creo que no sería bueno para trabajar en Excel. Entonces, a esto se le llama referencia a celda. ¿Por qué? Porque yo tengo, en este caso acá, lo que tengo es una referencia a celda. Entonces, ¿qué es lo que me dice cuando yo me voy a fórmula y hago el rastreo? Me está diciendo, y vean por favor, miren, acá está la flecha, donde me está indicando que tengo una referencia celda. Vean la diferencia con este valor que tengo acá. ¿Qué me está diciendo? Que yo he realizado acá una operación entre una celda y otra. ¿Y por qué usted me puede decir, pero por cómo sabe usted que es una operación? Porque en ningún momento puedo tener dos celdas y tener un resultado. Acá se ha igualado y automáticamente se ha reconocido el 10% que tengo acá multiplicado con la celda y vean que automáticamente yo tengo acá lo que sería 666.60. Voy a venirme para acá, miren. Voy a realizarles todo el rastreo que tengo acá. Vamos a ver, voy a minimizar para que puedan visualizar. Si
Eso sería entonces. Entonces, esta sería la forma lógica que usted debería de entender por qué se encuentran cada uno de los resultados acá. ¿Qué sucede si acá yo hago esta acción? Vean que automáticamente me aparece un error y me dice el comando seguimiento de procedente necesita que la celda activa contenga una fórmula con referencia válida. De lo contrario, en este caso le va a aparecer esta. ¿Por qué le va a aparecer? Porque puede suceder que acá usted tenga también un valor, pero desde el momento que le aparece lo que es este cuadro, entonces le está indicando que ese valor es único en esa celda, que es un valor número. Entonces, vean por favor acá, miren, esto, ¿saben qué tan importante les puede ayudar en algún momento? Cuando nosotros estamos trabajando con tablas muy grandes, y entonces nosotros necesitamos identificar automáticamente. Hay algunos usuarios que utilizan mucho el rastreo para poder identificar. Porque tal vez no necesitan estar visualizando lo que es la barra de fórmula, la han quitado de acá y realizan en este caso esta acción para tener más espacio de vista. Y vean acá, miren, automáticamente yo puedo visualizar. Por ejemplo, esta cantidad que se encuentra acá, miren, automáticamente me está diciendo que yo tengo acá lo que sería la acción de suma. Automáticamente, al visualizarlo, vean que ahí está haciendo. Yo me voy a posicionar acá. Y ahí me está indicando, miren, lo que sería la acción. Ahí está señalizando todo completo. Entonces, a esto se le llama la acción de poder trabajar con auditoría de datos. Si a usted alguna vez le dicen, sácame por favor la auditoría de datos de los valores que tengo, entonces usted ya va a saber qué es una auditoría de datos. Esa es de la forma en la que se conoce. La mayoría de usuarios la conoce como auditoría de datos. Pero si ustedes ven acá en el grupo, se le llama también rastreo procedente. Es otro nombre que se le puede llamar. Pero la mayoría, por el nombre que tiene en este caso lo que es el grupo, le llama auditoría de datos. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí, queda claro. Gracias, muy amable. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, está claro. Gracias. Sí, está claro. Gracias, muy amable. Muy bien, entonces vamos a continuar acá. Vamos a irnos ya al tema de este día, en el cual, miren, vamos a trabajar con lo que serían los formatos condicionales. Quiero que visualicen acá lo que es mi presentación. Y dice una pequeña definición. Recuérdense que las definiciones de cada acción que se encuentra en Excel, ya sea grupo, un comando, una función, un operador lógico, un operador aritmético, cualquier acción, ustedes en internet la van a encontrar de diferente forma el contexto. Yo quiero que cuando ustedes alguna vez busquen información, vayan siempre a lo que procede a la página de Microsoft. Porque ellos hacen como más la referencia de acción más específica con la información que se encuentra ahí. Cuando ustedes necesiten trabajar una definición o quieran saber para qué sirve algún comando o algún grupo o qué hace una función, yo los invito siempre que se vayan a la página de Microsoft. En ella siempre van a encontrar mejor las definiciones cortas con la sintaxis y todo lo referente a lo que ustedes andan buscando. Dice que, hablando en este caso de lo que es un formato condicional, dice que es una herramienta que Microsoft Excel ofrece para destacar valores específicos que cumplen con ciertas condiciones de un conjunto de datos. En otras palabras, el formato de presentación depende del valor incluido en la celda que vamos en este caso a colocar o formatear. Cuando nosotros tenemos diferentes valores, a veces nosotros queremos identificar
Y es por eso que nosotros, para poderle colocar un color, para los que desconocen esta acción en Excel, van seleccionando con celdas no adyacentes, ya sabe usted que es una celda no adyacente, y al tener todo seleccionado el conjunto de datos o las celdas que quieren, lo que hacen es colocarle cualquier color. Pero, ¿qué sucede cuando no se representa? Si yo necesito 3, 4, 5 valores en los cuales yo quiero identificar, sé que automáticamente yo lo voy a hacer. Pero a veces nuestros cuadros o nuestras matrices de información son bastante grandes. Entonces yo necesito algo efectivo, que al realizar una acción automáticamente yo pueda obtener ese resultado. Entonces, ¿qué hace Excel? Excel tiene el formato condicional en el cual él me va a resaltar según la condición que yo le pida a ese rango de celda. Cuando nosotros vamos a resaltar, yo tengo dos formas de poderlo hacer, que sería resaltar reglas de celda y reglas superior e inferior. Las que más se utilizan frecuentemente en Excel son resaltar reglas de celda. En ellas encontramos es mayor que, es menor que, entre, es igual, texto que contiene, una fecha y duplicado de valor. ¿Por qué nos muestra este cuadro Excel con todos los resaltos que nosotros podemos dar a una celda con un formato específico? Porque en él sabe Excel que nosotros podemos utilizar cada uno de ellos. Nosotros, así como tenemos operadores aritméticos, que sería por, más, entre, en este caso suma, resta o exponenciación, igualmente tenemos lo que son lógicos: mayor, menor, igual, mayor o igual, menor o igual, diferente. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar resaltar reglas de celda, Excel lo trabaja con lo que sería la opción de operadores. Para poder trabajar esta acción, miren, me voy a ir en este momento para lo que es nuestro libro de Excel. Me voy a ir en este caso para la parte de formatos condicionales. Y yo tengo acá un cuadro creado con diferente información. Recuérdese que la información que se encuentra acá siempre va a ser la correcta. Lo importante es que mis encabezados, que es donde le estoy indicando qué acción voy a hacer, usted lo resalte con lo que usted necesita. Acá es un ejemplo y es por eso que mis encabezados corresponden a la acción que voy a hacer para que usted se vaya guiando. Ya en nuestra vida laboral no va a ser así. Los encabezados van a corresponder a la información que yo tengo abajo y entonces lo único que va a hacer usted es seleccionar y resaltar como yo le voy a explicar este video. Entonces tengo acá, miren, es mayor que 20. ¿Qué quiero acá? Quiero que Excel, cuando yo haga el formato condicional, automáticamente me resalte todos aquellos valores mayores a 20. ¿Qué voy a hacer primero? Tengo que seleccionar el rango. Ya les he dicho que es importante una selección para poder trabajar. Cuando trabajábamos formatos, ustedes se dieron cuenta que lo primero que hacía era seleccionar para que cumpliera todas las acciones que yo quería trabajar. Entonces acá yo voy a seleccionar, estando en la pestaña de inicio, usted se va para el grupo llamado estilos. Y dentro del grupo de estilos tenemos formatos condicionales. Quiero nuevamente repetirles algo y no sé si ya se los había dicho anteriormente. Si usted quiere aprender Excel y aprenderse cada uno de los grupos y comandos que se encuentran en la cinta de opciones, siempre identifique en qué pestaña se encuentra y en qué grupo. Es por eso que cada vez que les explico la acción les digo, en la pestaña que me encuentro y en el grupo donde voy a identificar el comando o la acción. Entonces acá, miren, en el grupo de estilos, yo me voy a formatos condicionales
Y vean que, así como les presentaba en la diapositiva la imagen, acá igualmente se encuentra resaltar, regla superior y cada uno de ellos. Acá voy a trabajar con resaltar, regla de celda. Para ello, yo me voy a ir, es mayor que, quiero que ahorita, cuando vaya realizando la acción, ustedes se fijen todo lo que yo puedo trabajar. Después vamos a realizar todos un ejercicio donde ya no va a decir allá arriba qué es lo que necesito, sino que va a estar ubicado en otra parte y ustedes me van a indicar qué acción puedo trabajar ahí. Entonces, me voy a ir en este momento, es mayor que, y vean que por defecto cuando me abre esta ventana, siempre le va a aparecer 45. Vean por favor que aparece la selección, color gris. Nunca, nunca vaya a borrar. No, desde el momento que aparece seleccionado quiere decir que usted puede automáticamente digitar. No tiene que hacer la acción de borrar para que le aparezca o que no le aparezca ninguna información. Desde el momento que usted entra y Excel sabe que ese valor puedes cambiar, usted automáticamente, viendo que está seleccionado, coloca el valor que necesita. Muy bien, ya coloqué acá el valor que necesito. Y vean, por favor, miren, yo tengo acá relleno rojo, claro, texto rojo oscuro. Es el que aparece siempre por defecto. Si usted su tiempo es corto en su vida laboral para poder realizar una acción de estas, entonces trabaje con los que ya tenemos acá. Texto amarillo oscuro y así sucesivamente cada uno de ellos. Pero yo quiero explicarles otra forma en la cual nosotros podemos trabajar y sería con formatos personalizados. Esta ventana usted ya la reconoce. Y acá, miren, automáticamente se va para lo que es la pestaña de fuente. Yo no voy a trabajar fuente, sino que me voy a ir a relleno automáticamente. Y acá, miren, le voy a decir efecto de relleno y voy a trabajar en este momento con dos colores. Voy a colocar acá un color, voy a dejar este que se encuentra acá. Y al darle a aceptar, vean que siempre me da una muestra de cómo voy a querer el color. En este momento, usted todavía puede realizar un cambio si a usted no le parece el color que tiene acá como una muestra. Yo le voy a dar acá a aceptar y vean que desde el momento que le doy a aceptar, el formato personalizado ha cambiado para toda la escena. ¿Qué me está identificando acá Excel? Todos los valores mayores a 20. Al darle acá a aceptar, automáticamente aparece. ¿Puedo realizar otro cambio acá? Claro. Va a ser lo que usted necesite en ese momento. Yo tengo acá valores numéricos para el ejemplo, pero acá puede ser, en este caso, valores más altos, en los cuales usted quiere identificar que mayor que 200, mayor que 50, y así Excel automáticamente le va a seleccionar esa celda. Vean acá, miren, nuevamente vuelvo a seleccionar. Me voy a ir nuevamente a formato condicional y ahora me voy a ir con el segundo. Es menor, automáticamente voy a colocar el número 18 y ahora voy a colocar uno de los que se encuentran acá, que sería este. Relleno verde con texto verde. Automáticamente Excel me ha reconocido todos los valores menores que 18. Voy a dar acá a aceptar y vean que automáticamente acá tengo. Cuando nosotros queremos un valor o igualar, más adelante ustedes van a ver los otros tipos de formatos condicionales ya con reglas que usted quiera resaltar. En ese momento nos vamos a quedar con los que aparecen ahí para que ustedes vean todo lo que nosotros podemos trabajar con él. Entonces ahora dice entre 10 y 40. Vean por favor, voy a hacer la selección. Me voy a venir para acá. Tengo acá entre, automáticamente me aparece ya para colocar el primer valor que sería 10. Y en este caso voy a trabajar con la tecla de tabulación. Cuando doy en la tecla de tabulación, vean que automáticamente me aparece con el valor que ya me trae por defecto cuando abro este formato condicional. Y ahora le voy a decir que sea 40. Entonces, este sería el rango que necesito que Excel
me coloque un color. Me voy a venir para acá. Hoy voy a nuevamente a personalizarlo. Le voy a colocar acá un color y le voy a colocar acá un track. Este sería, en este caso, cómo se va a mostrar. Le voy a dar a aceptar y ahí se encuentra ya. Me voy a posicionar acá, miren, voy a continuar con el siguiente. Formato condicional es igual a, ¿qué valor le voy a decir que sea acá? 3. Quiere decir que todos aquellos valores que sean igual a 3, me va a colocar acá. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Nuevamente, formato personalizado. Voy a trabajar acá con estos colores. Aceptar y ahí está. Automáticamente me va a aparecer lo que es ya el color que le he dado y en este caso le voy a dar aceptar. Y vean que ahí aparece ya lo que sería la persona. Texto que contiene la palabra salud. Ahora voy a trabajar con texto. Fíjense por favor acá, miren, voy a seleccionar. Formato condicional es igual a. Acá lo puedo trabajar de dos formas diferentes. Voy a trabajar la primera, voy a colocar la palabra salud. Cuando yo trabajo un formato condicional, Excel lo que hace es buscar carácter por carácter. Ya sea que yo lo coloque en mayúscula y lo tenga en minúscula, o para este caso yo lo tengo en mayúscula y lo he colocado en minúscula. Y automáticamente Excel, no importando que lo haya colocado en minúscula, siempre me lo va a encontrar. Voy a colocar acá otro, vamos a ver, este amarillo. Voy a dejar ese por defecto y le voy a dar aceptar. Cuando nosotros tenemos esta acción, miren, ya sea tanto es igual a 3 o buscar una palabra, lo voy a trabajar de otra forma acá. Es igual a. También puedo seleccionar la celda. Y automáticamente quiero que visualicen, por favor, qué ha sucedido. Este igual y una referencia absoluta de la celda, que en este caso sería E2. ¿Qué está pasando en este momento? A eso se le llama referencia a celda. No olviden esta acción que vamos a seguir utilizándola siempre. Y en Excel es bastante importante trabajar una referencia a celda. Excel en este momento, así como yo he digitado, también puedo agarrar celda y automáticamente vean que Excel cumple con la acción que le pido. Ahora nuevamente, bueno, voy a dejar ese color para no volver a cambiar y le voy a dar acá a aceptar. Y ahí se encuentra ya, miren, lo que sería la acción. ¿Qué sucede si acá pongo carro? Voy a colocar el mayúsculo para que no se vea. Automáticamente me va a eliminar el formato condicional. Cuando ustedes trabajen un formato condicional y en cualquier momento usted necesite realizar un cambio y ese formato ya no lo necesite en esa celda porque va a realizar un cambio, lo puede hacer. Y Excel va a cumplir también en quitarle ese color. Acá puede suceder que tengamos, por ejemplo, verdadero y falso. El verdadero va a ser color verde y falso va a ser color rojo. Y entonces la persona sí cumplió y entonces le voy a colocar verdadero. Puedo trabajarlo también con una función. Cualquier formato, en cualquier acción que yo necesite, lo voy a trabajar siempre. ¿Hasta el momento con lo que he explicado tienen alguna consulta o ha quedado claro? ¿Me dicen por favor? Ha quedado claro. Muy amable. ¿Para los demás? Sí, está claro. Está claro. Claro. Muy claro.
Muy bien. Sí, claro. Muy bien. Espero que así sea, porque después vamos a realizar un ejercicio en conjunto y ahí ustedes me van a demostrar con lo que les he explicado en este momento. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos fechas? Acá dice una fecha del último 7 días. Vean, por favor, acá, miren. Voy a hacer la selección, formato condicional, y acá le voy a colocar una fecha. Cuando yo tengo fechas, yo desplazo acá y vean, por favor, todo lo que yo puedo trabajar. Ayer, hoy, mañana, en los últimos 7 días, semana pasada, esta semana, semana siguiente, mes pasado, este mes, mes siguiente. Todas ellas son las que más se utilizan cuando nosotros tenemos fechas y queremos realizar el marcar o que se seleccionen esas celdas con un color específico. Porque puede suceder que nosotros llevamos la base de datos de todos los trabajadores y queremos saber quiénes son los que van a venir mañana. Por ejemplo, hoy con la pandemia sucedió bastante en la parte laboral, que unos llegaban una semana, otros otra semana, y si no, unos un día y otros otro día. Y a mí me pasó que me pedían que visualizar qué fecha les correspondía al grupo 2 o al grupo 1. Automáticamente yo colocaba un color para poder identificar quiénes eran esas personas. Entonces, todo este cuadro que me aparece cuando yo hago la acción del formato condicional de una fecha, son todas estas opciones que nosotros tenemos para trabajar. Vamos a ver, voy a identificar en este caso los últimos 7 días. Si yo no tengo una acción que corresponda a lo que necesito acá, no va a aparecer ningún formato condicional. Quiero mencionarles acá, miren, que realicé este ejercicio de esta manera, aunque yo puse una fecha de los últimos 7 días, para que vean que si eso no corresponde, Excel no me va a tomar ningún dato. Porque entonces me está diciendo que no existe eso. ¿Cuántas veces nuestro jefe se nos pone necio? Que sí, así era. La semana pasada vino fulanito y fulanito, identificámelo. Y entonces, aunque yo acá coloque y haga el formato condicional, pues no me lo va a dar, porque no corresponde a esa acción. No corresponde a lo que yo le estoy pidiendo. Y vean, por favor, acá, miren. Estoy colocando cada uno de ellos. Y acá no está. No aparece. Y eso me está diciendo que no cumple con ninguno de los que se encuentran acá. Voy a realizar acá un cambio y me voy a ir ahorita para mi calendario. Vamos a poner el 27 de 2 del 2020. Vamos a poner el 26 del 2 del 2020. Vamos a ver ahora. Voy a seleccionar. Me voy a ir aquí a formato condicional, resaltar reglas, una fecha. Ahora sí, miren, ya me aparece en los últimos 7 días, donde tengo ya 2 fechas. Para no tener ese color, me voy a ir rápido acá, voy a colocar otro. Y ahí está. Ahora me voy a ir con el último. ¿Saben qué tan importante es este de duplicar valores? Porque de repente cuando nosotros estamos trabajando, cometemos a veces errores de colocar 2, 3, 4 veces un mismo valor. Tal vez para hacer una referencia a algo que estamos haciendo. Pero después queremos identificar cuáles son esos valores que nosotros por error o por estar realizando una acción duplicamos. Si yo empiezo a visualizar acá, porque mi cuadro es bastante pequeño, llega hasta la fila número 20, automáticamente yo voy a poder visualizar. Ya le doy la palabra a Elsie, ya ahorita con gusto. Solo explico eso y con gusto después usted me dice la consulta.
Entonces me voy a venir para acá, miren, y duplicar valor. Tanto puedo crear la acción de duplicar valores, como también le puedo decir a Excel que me busque un valor único, o todos aquellos valores únicos. Y Excel automáticamente me va a cumplir cualquier acción. Duplicar valores o único. Yo voy a trabajar ahorita con duplicado. Me voy a venir para acá. Me voy a ir para lo que es relleno. Vamos a darle acá rápido dos colores. No solo verde, busco siempre. Acá está. Este. Y ahí está. Voy a dar en este caso aceptar y ahí se encuentra. Dígame, Elsie. Sí, en cuanto a las fechas, quiere decir que no pudiéramos como poner, por ejemplo, resaltar un mes en específico. Si usted visualiza acá, en la parte de lo que es el formato condicional de una fecha, acá aparece mes pasado o este mes. Y él automáticamente va a realizar también la acción. Acá está, miren. Todos los que podemos resaltar. Y ahí está mes pasado o este mes. Si representa en este caso a este mes y le pido que me haga lo que sería este mes, lo va a hacer para todo el mes que representa ahorita marzo. Y si no, el mes pasado, que sería febrero, si yo tuviera ese aspecto. No sé si contesto su consulta. Pero en este caso, entonces, solo me abarcaría ese rango, vea. Si yo pongo el mes pasado, solo me resaltaría el mes febrero, pasado, ¿verdad? Exacto. No pudiéramos resaltar meses anteriores, entonces. Si usted lo busca específicamente con una fecha, por ejemplo, los últimos 7 días de lo que corresponde a una fecha, claro que lo va a hacer. Pero quiero aclarar algo para que no tengan esa duda de esa acción. Fíjense. Cuando yo voy a resaltar, es porque se encuentran diferentes fechas situadas en una columna. O, en este caso, en una fila, porque lo puedo trabajar en fila o lo puedo trabajar en columna. Pero, si usted tiene los meses ordenados en la selección de la celda, usted sabe que automáticamente lo va a encontrar. Esta acción es específica para que usted encuentre valores, así como en este ejercicio, que no concuerdan, unos 17, 13, 14, según fechas que han ingresado tal vez las personas, y entonces así es como usted realiza una búsqueda. Pero si yo tengo una fecha que corresponde en este caso a un mes, y eso quiere decir que ya lleva un orden, automáticamente usted lo va a encontrar. No sé si queda claro lo que les estoy diciendo, la función que tiene esta acción. Recuérdense que es lo que ellos, lo que hace, perdón, es buscarnos para que nosotros lo encontremos. No sé si es la palabra correcta, pero en el desorden que de repente podemos tener con valores acá. Él automáticamente lo va a encontrar, porque quiero resaltar. Pero sí, específicamente, si usted lo quiere hacer para una fecha, igualmente lo puede realizar, o sea, para lo que corresponde a un mes. Sí, entiendo, gracias. Yo también tenía esa duda, que en este caso no es como vimos ayer, de que nosotros podíamos personalizar, nos daba la opción de personalizar a alguna situación específica o fecha o dato específico, tal vez sería, esa duda es que tenía, o sea, solo los que me presenta ahí en ese formato condicional son los que puedo ocupar. Nosotros tenemos una opción que cuando nosotros trabajamos con cualquiera, ya sea resaltar reglas o reglas superiores, igualmente yo puedo realizar lo que sería una regla. Y vean que acá, miren, me aparecen las opciones en las cuales yo puedo trabajar. Esto más adelante ustedes lo van a ver cuando ya puedan trabajar lo que son funciones.
porque ustedes van a ver un momento en que van a trabajar funciones de fecha. Y entonces en ella, cuando ustedes aprendan a trabajar las funciones de fecha, ustedes van a ubicar en este caso lo que ustedes necesitan. Vean acá, miren, voy a colocar una fecha específica. Nuevamente vean que me resalta lo que sería esta acción que les estoy indicando. Y puede ser que sea un formato que yo le estoy pidiendo. Acá lo estoy haciendo desde cero porque le estoy diciendo a Excel qué es lo que yo necesito en ese momento. Por ejemplo, acá tengo por encima de, igual, existen funciones, mayor o igual, menor o igual, debajo, que nosotros podemos trabajar en cada una de ellas. Lo importante es que ustedes vean que acá, automáticamente realizando una acción, yo puedo identificar. Recuérdense que este formato es para que nosotros podamos identificar más rápido un dato específico que nosotros queremos o diferentes fechas que nosotros necesitamos. Y acá Excel tiene esta condición, la cual nos muestra todos los parámetros que nosotros podemos utilizar. Pero cuando ustedes la utilicen y vean que cada una de ellas sí representa una acción que en cualquier momento nosotros podemos utilizar en lo que es Excel. No confundamos cuando nosotros trabajamos con el grupo de números, porque en él nosotros podemos personalizar, pero ayer platicábamos o hacíamos referencia a lo que serían los días, mes y año, colocándolo. Pero estos tipos de formatos que nosotros tenemos acá no conlleva a los formatos condicionales que nosotros tenemos acá. Muy diferente, aunque aparezca el mismo nombre, son dos acciones diferentes que podemos trabajar en Excel. No sé si ahora queda claro. Sí, gracias. Muy bien, miren. Vamos a ir a regla superior e inferior. He realizado acá este cuadro solamente con valores numéricos para que ustedes vean que automáticamente Excel, cuando nosotros queremos realizar lo que es siempre resaltar con un formato condicional, ahora lo vamos a hacer con reglas superiores e inferiores. Me voy a posicionar acá, miren, voy a seleccionar y me está pidiendo el primero 10 superiores. ¿Qué voy a hacer? Siempre en la pestaña de inicio, en el grupo de estilo, en formatos condicionales, ahora me voy a ir a reglas superiores e inferiores. ¿Qué necesito acá? Necesito que me identifique todos aquellos valores que son superiores a 10. Y vean Excel que automáticamente ha realizado lo que es la acción. Voy a dejar ese color por defecto, por tiempo, para que ustedes vean que esta acción es más rápida, porque automáticamente me va a identificar, este sería 10%, me voy a subir acá para que puedan usarlo. Ahora necesito 10% de valores superiores. Me voy a venir para acá. Este porcentaje yo lo puedo cambiar en cualquier momento. Lo único que estoy haciendo acá es poderlo resaltar según cómo aparece. Pero yo le puedo decir 11, 12, 15, 18% y automáticamente pues me van a aparecer los valores que correspondan a ellos. Vean que automáticamente teniendo lo que son mis valores acá, yo estoy aplicando el 10% de los valores superiores y automáticamente voy a cambiar acá a otro color para que puedan identificar y voy a dar a aceptar. De los 20 valores que tengo acá, el 10% representa, en este caso, superior, los dos valores que se encuentran acá al fin, el 19 y el 20. Vean ahora, miren, me voy a venir para 10 inferiores y automáticamente yo he colocado acá valores del 1 al 20 para que puedan ver la secuencia de la acción que hace. Recuérdense que acá automáticamente usted puede ir incrementando según los valores que usted tenga ahí o que quiera determinar. Yo lo voy a dejar así. Nuevamente me voy a ir acá con otro color para que tengamos tiempo para poder realizar el último ejercicio. Nuevamente me voy a posicionar acá. 10 valores, en este caso 10% de valores inferiores. Vean lo que va a suceder en este momento. Me voy a colocar acá.
Y me voy a ir otra vez a un formato personalizado rápidamente. Vamos a ver, le vamos a dar acá más colores para obtener otro color. Le voy a dar a aceptar. Ahí está, bien. Esto es lo que podemos nosotros trabajar. Ahora necesito por encima del promedio. Fíjense, por favor, acá. Miren, ya llegamos a dos acciones que son bastante importantes de reconocer. A veces me preguntan, Vanessa, y de todos los valores que tengo acá, ¿cómo puedo identificar cuál es el promedio para poder saber que Excel ha cumplido con, por encima del promedio? Cuando nosotros agarramos un rango de celdas que tienen valores numéricos, quiero que por favor visualicen acá la parte de abajo donde tengo zoom. Y me identifica el promedio que es 10.5, me da otra función que es recuento que serían 20, o sea que me está contando, y la sumatoria de todos esos valores que corresponden a 210. A veces me dicen, Vanessa, ¿cómo sabes al seleccionar todo sin haber trabajado una función que ahí existe tal valor? Y es porque acá, miren, me está identificando cuando yo en este caso selecciono valores, lo que sería el promedio, el recuento y lo que sería la suma. Automáticamente yo lo identifico acá. Entonces me dice que el promedio en este caso es de 10 puntos. Entonces vamos a ver acá qué es lo que va a hacer Excel. Teniéndolo seleccionado, me voy a venir para acá por encima del promedio. Vean que ya no me va a aparecer acá absolutamente nada porque de una sola vez Excel lo que ha hecho es sacarme el promedio con la función que él tiene. Voy a identificarlo acá con otro color, este, para que sea más rápido. Y ahora miren, nuevamente voy a seleccionar, sería el último, por debajo. Vamos a colocar acá otro color. Ya no encuentro colores acá. Y le voy a dar a aceptar. Y esta acción, de esta manera, se trabaja. Cuando nosotros tenemos valores, automáticamente. Acá puedo trabajar también con decimales y automáticamente Excel me lo va a sacar. Esto se trabaja mucho cuando nosotros tenemos notas de estudiante. La mayoría de profesores trabaja con esta acción de formato para identificar cuáles son, están debajo del promedio y poder identificar si esa persona es apta para tener un examen, no sé cómo le llaman a esos exámenes, de reposición creo yo, y que puedan llegarlo a hacer. Y si están en este caso por encima del promedio, entonces igualmente ahí le va a dar lo que sería la acción. Excel automáticamente me va a identificar. ¡Uy! Perdón, pero hay una interferencia ahorita y permítanme. Perdón, que había una interferencia. Entonces, les decía que Excel automáticamente va a realizar lo que se dice. Ahora ustedes ya se pueden dar cuenta. Cuando nosotros tenemos una selección de rango y si la persona antes de haber realizado una sumatoria, usted puede identificar acá en lo que es nuestra parte donde se encuentra Zoom, las acciones que nos da, ya sea por medio, recuento y suma, que son como las tres acciones que a veces nosotros queremos identificar en una selección de celda de valores numéricos. Perdón, acá se me había olvidado colocar nuevamente la barra de fórmula. La voy a colocar acá para que sea mayor referencia de las acciones que estamos haciendo acá. Con este formato condicional que Excel nos muestra de reglas superiores e inferiores, sería la acción en la cual nosotros podemos trabajar. Después vamos a trabajar con formatos condicionales que son como más rápidos que se pueden trabajar en Excel. Cuando yo tengo una selección de rango, y se los voy a mostrar mejor en este momento, no vaya a ser que se me va a olvidar más adelante. Cuando yo tengo una selección de rango, miren, a veces me dicen, Vanessa, yo nunca encuentro dónde están los formatos condicionales.
Yo me he acostumbrado a trabajarlos cuando yo selecciono un rango y este análisis rápido, porque así se le llama a este cuadro, me permite poder crear de los formatos condicionales que les mostré, algunos de ellos o lo que Excel reconoce que nosotros como usuarios más utilizamos. Entonces, si usted alguna vez no identifica cómo colocar uno de los formatos condicionales que le he enseñado, seleccione el rango, dé un clic acá y vea que automáticamente, mire, van a aparecer los que más se utilizan. Permítanme, voy a bajar esto para que lo puedan ver. Voy a seleccionar acá. Me aparece en este caso este cuadro y al darle un clic, ahí me aparecen los formatos condicionales que más se utilizan. Barra de datos, escala de colores, conjunto de iconos, mayor que, 10% de valores, o puedo borrar en este caso el formato. Si usted ya no necesita este formato, lo único que hace es hacer la selección. Lo voy a hacer desde acá, ya que les enseñé. Le doy un clic a borrar formato y automáticamente quita la acción. Además de eso, saben ustedes que aparecen diferentes pestañas acá. Esto aparece desde la versión 2010. Si usted tiene 97-2003, no va a aparecer, sino que esta acción aparece desde la versión 2010 para acá. Y es porque la versión 2010 de Office la actualizaron y por eso es que nos aparece. Pero cuando inició Office 2010 todavía no estaba esta acción. Acá puedo crear gráficos, totales, en este caso tablas, y como en Excel intermedio avanzado van a reconocer mucho esta parte de lo que son los mini gráficos. Entonces, estas serían las pestañas que podemos utilizar. Entonces, usted un día no se recuerda dónde se encuentra, selecciónelo, en el cuadro da un clic y acá están los formatos que nos representa Excel que más se utiliza o la mayoría de usuarios para poder en este caso trabajar en él. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Ay, nuestro tiempo. ¿Ha quedado claro? Sí, ha quedado claro. Sí. Sí. Muy bien. Sí, está claro. Sí, está claro. Muy bien. Fíjense ahora, miren. Tengo acá un cuadro, que es un ejercicio que quiero que todos me ayuden a realizar. Tenemos 5 minutos para poderlo trabajar. Y este cuadro, ahora vamos a identificar algo que siempre me pregunta. Vanessa, ¿puedo colocar 2 formatos condicionales en una misma columna? Claro que puede hacer. Usted puede crearme 2 formatos, 3 formatos condicionales, siempre y cuando la información que tenga sea bastante grande. No va a tener solamente 2 datos y quiera colocar 3 formatos condicionales porque no va a poder, sino que usted tiene que identificar qué es la información que tiene y qué formatos condicionales usted quiere aplicar en él. Entonces acá, miren, tengo esta información, me voy a ir porque comienza desde la columna A, tengo código de empleado, nombre, género, cargo, sección, departamento, zona y fecha de ingreso. Ahora acá no tengo identificado qué acción quiero, sino que ahora esto lo tengo acá en la PAD. Y vean ahora, dice, departamento de Santa Ana, colocar el color verde. ¿Qué formato voy a trabajar acá? Me dicen acá cuáles son las celdas que debería en este momento seleccionar como rango. Los escucho. Sería F2. Ajá. Hasta F21. F21. Ok, muy bien. ¿Cuál de los 2 formatos vamos a trabajar? ¿Resaltar reglas de celda o reglas superiores o inferiores? Regla de celda. Muy bien, ya estoy identificada acá. ¿Qué voy a trabajar? Texto que contiene. Lo que contiene. Ah, muy bien. ¿Y creen que puedo trabajar es igual a también? Sí. Sí, también se puede. Muy bien. Sí. Cuando les mostré, lo hice por cada uno de los ejercicios. Lo felicito porque exacto.
cualquiera de estas dos, yo le puedo decir a Excel que puedo trabajar. Lo hice con número, es igual a, y se recuerdan que coloqué el número de 3. Pero igual, cuando yo tengo un texto, le puedo identificar qué es lo que necesito. Vean, por favor, miren más rápido. No voy a digitar, sino que selecciono la celda. Y automáticamente acá me va a aparecer. Yo le voy a colocar ahorita un color rápido acá para que me identifique. Dice zona de occidente color amarillo. ¿Desde qué columna voy a seleccionar? G2 hacia 21. Muy bien. Vamos a venirnos para acá. ¿Cuál utilizamos ahora? Sería el mismo que el anterior. Utilizamos. Resaltar. Muy bien. Texto. También, texto que contiene para que vean. Muy bien. Entonces sería occidental, ¿verdad? Zona occidental, color amarillo. Entonces ahí automáticamente ya acá, ya me lo identificó por la primera celda que yo tengo acá, que sería occidental y sería color amarillo. Miren, rápidamente me vengo para acá y ahí se encuentra. Fíjense, por favor, que ahora es muy diferente el ejercicio que estoy trabajando, pero porque ya identifico qué acción tengo que hacer, se me hace más rápido. Voy a dar acá a aceptar, miren, y dice género masculino, color celeste. Me voy a ir para donde se encuentra género. Muy bien, voy a seleccionar acá. Me voy a ir acá a formato y voy a trabajar con es igual a. Voy a colocar acá masculino y me dice que el color va a ser color celeste. Voy a dar a aceptar. Vamos a ver ahora. Me dice género femenino, naranja claro. Vean por favor lo que les decía. Voy nuevamente a seleccionar acá. Me voy a ir acá. Voy a trabajar con otro. Perdón. Si trabajo con otra, me va a dar. Sería, creo que trabajé, ¿verdad? Es igual a femenino. ¿Este qué color me pedía? Naranja. Muy bien. Naranja. Vamos a darle naranja. Aceptar. Vean, por favor. Ahí se encuentra. Miren. He resaltado en una misma columna y he identificado lo que serían dos columnas. Si usted tiene tres acciones diferentes, igualmente Excel las va a identificar. ¿A qué lo quiero invitar esta noche? A que vea que lo podemos hacer de diferente forma. Acá creo que me quedo corta con todas las formas que podemos resaltar. Pero más adelante ya vamos a trabajar, cuando ustedes aprendan a trabajar funciones, formatos condicionales con las funciones que nosotros tenemos para obtener lo que es un resultado. Porque es muy diferente cuando yo voy a trabajar los formatos condicionales y voy a crear nuevas reglas. Porque recuérdense que acá es un valor que se representa en la columna, perdón, en la celda y en la barra de fórmula. Pero cuando yo tengo una función, no. Porque acá yo voy a obtener un resultado. Yo necesito decirle al formato condicional que esa función, según el resultado que me dé, yo necesito acá un color. Y es así como se trabaja en ese caso lo que son los formatos condicionales. No sé si tienen alguna consulta. Gracias, Katy. Gracias, no, muy amable. Por el momento, ninguna. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Recuérdense que tenemos todavía pendiente la tarea. Nadie de ustedes, se lo digo ahorita, nadie de ustedes me lo ha entregado, pero tienen hasta el día martes. No se preocupen, realícenlo paso a paso para que al final pues me puedan dar un buen resultado. Entonces, pasen feliz noche. Nos vemos, primero Dios, el día lunes. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche a todos.